Hoy tengo el gusto y el placer de presentar a alguien que realmente aprecio mucho, respeto mucho y valoro mucho que esté con nosotros en el programa, que es el señor Claude Bouvier. Creo que dije bien el nombre, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de muchos temas, porque él hace años que está trabajando con la psicogenealogía, con las decodificaciones, pero en realidad atendiendo pacientes y enseñando a todos de dónde parte la enfermedad o en qué momento se dispara. Y esta historia genética que la tenemos en nuestro ADN, en nuestra sangre, y que realmente yo creo que ya es el momento que seamos conscientes de que la enfermedad tiene una historia, y la historia parte de la familia. De eso se trata hoy el programa. Bienvenido, bienvenido, gracias por estar y gracias, bueno, gracias por pasar por Buenos Aires, sí, y vernos. De nuevo. De nuevo, qué lindo. Bueno, vamos a hablar un poco de esta historia genética que traemos todos los seres humanos y que no somos conscientes, porque es real, de que todas las enfermedades dependen de cumplir ciclos de vida. Cuando yo hablo ciclos de vida es de generación en generación. Y acá no estoy hablando de nada paranormal, de nada, sino simplemente de algo físico. ¿Por qué hay que ver cuando uno trata a un paciente no solamente los 9 meses de gestación, sino los 9 meses antes y antes, por supuesto? ¿Cuál es el motivo? Bueno, eso se llama precisamente el proyecto sentido. Sí. Es decir, que tomamos en cuenta 27 meses en todo, los 18 meses antes del nacimiento y los 9 primeros meses de vida. Eso es súper importante porque hay muchas cosas que pasan durante esos 27 meses y, claro, sobre todo durante esa concepción, la gestación, perdón, aussi. Sí. Y también el día del parto. Hay que tomar en cuenta todo esto, porque el bebé toma todo a su cuenta. Lo que vive la madre, al nivel emocional, al nivel de sus acontecimientos de vida, el bebé le va a tomar como es para él. Precisamente el otro día estaba dando una conferencia a Montevideo sobre el tema del niño, para explicarle eso, que el niño carga toda esa memoria. Por eso que cuando un bebé nace, no es un ser inocente. Ya él tiene su moral cargado de programa y de la historia. Y lo interesante, claro, cuando le explico a mis alumnos, alumnas, es de hablar lo más pronto posible con ese bebé. Un bebé comprende todo. Ajá. Por eso, hemos visto varias veces el caso de un bebé con un diagnóstico de una enfermedad. Y la mamá viene a tomar el curso, por ejemplo, de descodificación de enfermedades, y va a hacer las preguntas. Y a partir del momento que le damos la respuesta de esa pista posible de la enfermedad de su hijo, cuando regresa a la casa, va a hablar directamente con ese bebé, contarle, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Puede ser durante el embarazo, pero puede ser lo que pasó en la familia, porque nosotros tomamos en cuenta hasta la cuarta generación anterior. Y sorpresa, el bebé se sana. ¡Qué maravilla! Es eso lo maravilloso. Okay. He visto un caso en Canadá que un bebé estaba recién nacido, con el diagnóstico, ese bebé, el niño tendrá que tener la diálisis toda su vida, dicen los médicos. Y así fue que la mamá, bueno, va a buscar la información por qué se desarrolló eso, y cuando supo la respuesta, va a hablar con su propia madre, y la madre, que es la abuela de ese bebé, dice, yo sé lo que es, y es la abuela que va a hablar con el bebé. Y se acabó, los riñones se pusieron a funcionar bien, es decir, se acabó la diálisis. Ajá. Eso es súper, súper. ¿Cómo funciona este mensaje o esta decodificación de cerebro a cerebro? Porque estamos hablando con un bebé recién nacido, con un bebé de 1 mes, de 2 meses, donde se encuentran sus papás, tanto su padre como su madre, de qué línea viene este problema, que este bebé se hizo cargo, y esto es cierto, es así, se hizo cargo de una historia familiar.
Cuando ya lo tenemos resuelto, que eso es otro tema, después lo vamos a hablar dentro de un ratito, que es de codificación biológica. Cuando ya lo tenemos resuelto, ya lo, digamos, le mostramos la luz a ese bebé, le hablamos, le contamos, el cerebro inmediatamente disuelve o desarma o desaparece ese mensaje de aprendizaje familiar, hablando en términos así. Desaparece, mejor. Libera la descendencia, porque ese bebé va a devenir adulto, va a tener sus propios hijos, pero ya también está liberado de este mensaje que recibió. Podemos resumir así que un ser humano, que sea un bebé, que sea un adulto, somos un paquete de memorias. Sí. Y nuestro cerebro va a actuar en función de lo que él tiene en su casete biológico, como le llamó. Y cuando vivimos un sobreestrés, por ejemplo, la respuesta inmediata del cerebro es de ver cómo yo hice en el pasado para resolver esa situación. Y él va a sacar ese programa, bueno, que puede ser un comportamiento, puede ser una enfermedad, puede ser lo que vive la persona. Así que siempre hay posibilidad de sanarse. Ahora, ¿qué pasa con un chiquito, por ejemplo, adoptado, que los papás lo, bueno, programan su adopción? Por ejemplo, acá en la Argentina pasa de que tardan mucho tiempo, a veces años, y de repente de la noche a la mañana llega ese bebé, llega a la familia y llega con una enfermedad. Entonces los padres, bueno, empiezan, por supuesto, se van a hacer cargo de ese bebé por todo el amor que le tienen, ¿no? ¿Qué pasa en esa situación? ¿Cómo se trabaja? Cuando tenemos la información, algo de información sobre los padres biológicos, hay que tomarla en cuenta. Pero cuando el bebé va a llegar en esa familia de adopción, inmediatamente es como el cerebro del bebé tiene que ponerse, digamos, al diapasón de esa familia de adopción. Eso es por principio de sobrevivencia. Y así, él va a tomar lo que llamamos todo el inconsciente familiar. Hemos tenido en Francia el caso de una señora que tenía una enfermedad que podía transmitir a sus hijos, era una forma de cardiopatía. Entonces esa señora dijo a su esposo, mire, para no dar el programa de la enfermedad a nuestros hijos, yo prefiero no tener hijos y adoptar. Y entonces se pusieron de acuerdo y van a adoptar una niña que viene de India, que, bueno, según la información, tiene buena salud, etc. Cuando llega a la familia de adopción, algunos meses van a descubrir que esa niña tiene precisamente la misma enfermedad que la madre adoptiva, que quisiera evitar. Entonces van a consultar al médico y esa niña fue operada en el mismo hospital a la misma fecha y a la misma hora que la madre anteriormente. Y es el hospital que fijó la fecha. ¡Qué maravilla! Bueno, eso es un inconsciente familiar. Eso es el inconsciente familiar. Ajá. Quiere decir que el cerebro funciona no solamente con el inconsciente de uno, sino con el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo también. Lo que nosotros llamamos en realidad ese inconsciente familiar que vamos a encontrar en la flora intestinal, en los famosos microbios. Ajá. Es aquí que se encuentra el inconsciente. ¿Cómo es esto? Me encantó. Esto lo tenía en la manga. Entonces, el bebé capta ese inconsciente familiar. Y tiene que hacer suyo ese inconsciente. Le repito, tiene que adaptarse a esa familia para sobrevivir. Claro, claro. Pero lo que es importante, voy a insistir aquí, importante, porque he visto dramas después, hay que decir la verdad a ese bebé, a ese niño adoptado, que no somos los padres biológicos, que somos los padres de adoptivos. Y sobre todo, una finalidad, saber la finalidad. ¿Por qué voy a adoptar? ¿Por qué? He tenido un caso últimamente precisamente así. Y cuando la parera va a adoptar un niño para hacer su propia felicidad, la adopción va a fracasar. Lo que primero es la felicidad del niño. Te voy a adoptar
para darte tu felicidad y no la mía a través del niño. Eso es súper importante. Si no, precisamente hay muchas personas que se arrepienten después de haber adoptado. Ahora, pero esto lo llevamos a los hijos normales también. ¿Cuántos padres tienen un hijo para tener el hijo, el descendiente? Yo soy doctor, mi hijo tiene que ser doctor, o para que continúe la empresa como, familiar. Como una amiga habla con una señora y dice, ¿qué edad tienen sus hijos? El doctor tiene 5 años y el abogado tiene 3 años. Es así. Ahora, qué mal le hacemos a nuestros hijos también, porque ahí me da pie para preguntar algo muy puntual. ¿Programamos nuestros hijos? Es el tema que yo tenía aquí para hablar hoy. Oui, para hablar, justamente, lo que se llama lo transgeneracional. ¿Qué es lo transgeneracional? Precisamente es todo lo vivido de esa familia, de nuestros ancestros, que nos recae encima y que nosotros vamos a transmitir a nuestros hijos. Es por eso que la transgeneracional es cuando hago pagar a mis hijos o a mis nietos el peso de mis acciones. Lo hago vivir a mis hijos, hacen mi lugar lo que no he podido hacer. Es eso el transgeneracional. El otro día, una alumna dice precisamente, yo dejo eso a mis hijos. Es eso el drama. ¿Por qué usted no le puede arreglar? Porque es así que se va a programar algunas veces una patología en la descendencia. Hay que tomar eso en cuenta. Lo transgeneracional es una cuestión de responsabilidad. Ahí nos vamos un poquito más a algo más profundo, ¿no? Que es la pareja. Si nosotros no decodificamos nuestra misión en la vida o qué es lo que pretendemos como seres humanos para esta vida, ¿no? Porque a veces, ¿cuántos de nosotros pasamos y decimos, yo no sé, no tengo metas, o no sé para qué vine, o me ocupo de la casa, de los niños y de mi marido? Bueno, todo eso hace que no esté definido realmente el camino de uno personal. Quiere decir que lo ideal sería tener resuelto lo de uno, tener resuelto de la pareja y ahí sí encargar un niño, ¿o no? Bueno, interesante. Sería muy fuerte. Uy, la primera pregunta que hay que hacer. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O por qué motivo me casé? Porque vamos a tener toda variedad de razones. No existe. Pero hay solamente una razón que es válida. Porque nos queremos. Claro. Voilà. Ahora, no existe el amor. Pero no es la realidad. No es la realidad. A menudo no es la realidad. Me voy a casar con esa persona. No le quiero, pero bueno, me siento confortable con esa persona. Entonces, por eso me casé. Por ejemplo. Y eso va a programar lo transgeneracional, precisamente. Porque los niños se dan cuenta que los padres no se quieren, no se aman. Igual, cuando un niño dice a sus padres, usted no me quiere. Y claro que sí, te amamos. No, el niño sabe que los padres no le quieren. Un niño no se confunde nunca. Él es capaz de sentir lo que está pasando en esa familia, precisamente, al nivel inconsciente. Ahora, cuando ya somos un poco más maduros y entendemos después de haber trabajado con decodificaciones, y esto surge un poco por los cursos de decodificación biológica que hice, y cada vez, recién lo hablábamos con Claude, que cada vez sentimos que sabemos menos, ¿no? Que hay más para descubrir y más para trabajar. ¿Qué pasa cuando realmente empezamos a tomar conciencia de esto y nos enfrentamos con nuestro árbol y vemos que nuestro árbol, especialmente, siempre lo hablo, gente que ha llegado a la Argentina o que ha venido a América, que es gente que ha escapado de guerras, que por ahí no se ha portado bien, digo, nuestros ancestros, para poder subsistir, que trajeron hasta enfermedades de otros mundos. ¿Cómo se trabaja eso?
porque en realidad lo estamos pagando nosotros ahora, o nuestros hijos, o nuestros nietos. ¿Estamos probando de arreglarlo? O estamos probando de arreglarlo. ¿Lo podemos arreglar sin conocer mucho la historia? Bueno, es evidente que más vamos a saber de la historia, más será interesante para hacer la tarea, ¿eh? Pero mire, hace poco una señora me escribe de otro país que está interesada para hacer su psicogeología porque hay muchos miembros en la familia que tienen desarrollan una misma patología. Sí. Entonces le dije, ven, busca la información de sus ancestros, etcétera, etcétera. Y me dijo, ah, el problema precisamente es que yo no sé nada. Pero en la ciudad donde vive esa señora hay una alumna mía, digo, póngase en contacto con esa señora, y esa alumna la ayudó y consiguió muchísima información en internet, muchísima, a tal punto que yo guardé una página que nos habla del punto clave de esa historia familiar. Y es eso que yo digo a mis alumnos, ahora es tan maravilloso esas herramientas que es internet. Hay que buscar, eso necesita tiempo, pero se puede conseguir información, se puede. Y sabemos, por ejemplo, bueno, que hay organizaciones que hicieron el árbol genealógico de todas las familias, la suya como la mía, y todo eso está guardado ahora en subterráneos, ¿eh? Entonces, hay posibilidad de buscar esa información. ¿Y cuando cambiaron de nombre? Ahí es todo un tema. Bah, oui, hay porque que ver. Se trabaja también con la vibración, ¿no? Sí, sí, claro, pero hay que ver el motivo, por qué motivo cambiaron de nombre. O sea, he visto, por ejemplo, europeos que llegaron de Polonia, por ejemplo, en Argentina, y visto que el apellido era bastante complicado, bueno, fue deformado. Pero he visto casos de personas que tienen que huir. Sí. Y cuando llegan a otro país, van a cambiar de nombre y de apellido. Hace parte de la historia. Hay que ver por qué hizo esa persona en el otro lugar, en el otro país, ¿eh? Y a menudo, a ver si hay una incidencia en nuestra propia vida. Es muy interesante el hecho de poder meterse para adentro y investigar y descubrir y charlar con los pocos o los muchos que tenemos como miembros de la familia. Pero vamos a volver de vuelta a esa mamá que está embarazada, ¿no? Estas huellas que deja en la criatura en sus 9 meses de embarazo, si no se toma conciencia, se ha sufrido, por supuesto, ¿no? Se ha tenido, no sé, muertes de padres o accidentes o sustos o estrés profundo. Si no se ha trabajado ese estrés, este chiquito, ¿cuándo comienza la patología? Porque en algún momento surge. Mire, precisamente he tenido algunos casos que el bebé nace con la patología, ¿ok? Fue una mamá que viene a la consulta con su bebé, precisamente, y su bebé es como un vegetal. Pero hay que ver qué pasó durante ese embarazo. Y esa señora está en su casa y ve que la computadora está prendida. Ah, se acerca, está embarazada, digo. Y ve que es su compañero que escribió un mensaje a alguien. Y el mensaje está en la pantalla. Y esa señora va a leer el mensaje. ¿Y qué dice este mensaje? Ah, nunca yo pensaba vivir toda mi vida con esa mujer. Y además está embarazada. Y no, yo no quisiera tener un bebé con esa mujer. Eh bien, ¿qué recibe el bebé? Al instante que la madre lee eso, es el impacto, el rechazo del padre. Y ese bebé nace con la patología, y discúlpeme, pero es muy difícil de volver atrás para reparar la mecánica. Entonces ese bebé, disculpe, pero él tiene que vivir con el conflicto que fue vivido en los padres. Otro caso que he tenido en otro país, una señora igual viene a verme con su bebé, un vegetal, igual. Pero ¿qué hizo esa señora durante su embarazo? Va a hacer una terapia familiar. Es decir, es presente el padre de la chica, la madre, su hermano, su hermana. ¿Y qué va a pasar durante esa terapia? Todos juntos. Bah, claro que se mueve cosas conflictuales, etc. Eh bien, ¿quién toma eso? Es el bebé, porque esa mujer estaba embarazada y el bebé nace. Es un legumbre.
Me hace pena de decir que a menudo hay terapeutas que no son conscientes de esto. Cuando una mujer está embarazada, no se hace terapia. Y cuando es terapeuta esa persona, porque yo he visto terapeutas, psicólogos que trabajan estando embarazadas con pacientes que también, supongo yo, que en algún momento se involucran con los problemas del... Evidente, por eso no se hace, no se hace. Es aquí que vemos bien precisamente el impacto de cómo se mueve el inconsciente familiar dentro del pequeño que viene. Ese bebé que está en creación y que nace, sabe todo de la historia familiar, como dice Francisca Dolto, hasta la séptima, octava generación. Atención, no es cualquier cosa. Cuando vamos a hablar un poco de discapacidad, a ver si se puede resolver un poco de situaciones. No tenemos mucho tiempo, pero a mí me gustaría tocar este tema, dado que esa apertura de conciencia es este programa, es darnos cuenta la responsabilidad cuando uno está embarazado de cómo cuidar ese embarazo. ¿Qué pasa cuando uno toma conciencia, ya pasaron unos años, tiene ese chico discapacitado que puede ser un síndrome de Down, un problema de motricidad, y uno toma conciencia como familia, el papá y la mamá decodifican, sabe de dónde viene, ¿se puede resolver eso? No. ¿O uno se hace cargo del karma? La primera, no. Nunca yo hablo de karma, nunca. Perfecto. Pero la primera pregunta, sí, en esos casos siempre, ¿cómo funcionaba la pareja al momento de la concepción? Mm. Es aquí el punto clave. ¿Qué tema? Voilà. Y podemos decirlo también, tanto del padre, tanto de la madre, ¿a qué estabas pensando para crear ese bebé al momento de la concepción? ¿En qué estabas pensando? ¿Y se puede resolver algo o beneficiar un poco? No he tenido casos concretos para decir que se va a resolver. No, todavía no. No recibí ese tipo de clientela todavía. Pero yo recibí, por ejemplo, el caso de un chico que tenía una enfermedad neurofibromatosis, que llamamos también la Recklinghausen. Y diré, no, es la mamá que yo quiero ver a la consulta y es el papá, los padres. Entonces le recibí separado y nos damos cuenta que precisamente un conflicto enorme fue vivido a la cuarta generación del lado maternal, cuando el padre, el bisabuelo, va a amarrar a su hijo al pie de un árbol con alambre de púa y le va a pegar hasta la muerte. ¿Quién recibe esa información? Evidente, es la abuela maternal, que es la hermana de ese chico que murió. Es decir, que es ella que va a transmitir en sus memorias, en sus genes, en su ADN, la memoria de ese acto tan violento. Y a la cuarta generación, es ese niño que nace con esa enfermedad como una solución para resolver, porque sabemos, por ejemplo, que el conflicto ligado al Recklinghausen es ya no me toque más. Es bien ese chico de la cuarta generación que ya no quisiera sufrir más de ese drama del acto de su padre. Sinceramente, yo me quedaría, no sé, 10 horas hablando. Porque, y preguntándole, porque hay tantas preguntas que nos tenemos que hacer, porque nuestro cerebro es una máquina perfecta. Y realmente ha sido un honor tenerlo a Bouvier conmigo y a desearle que venga pronto, que estemos dando un curso acá en Capital Federal, porque yo les cuento que él está dando cursos por todos lados. Lo hizo conmigo hace unos años en Capital Federal, pero vamos a comprometerlo para que esté con nosotros realmente, porque tenemos mucho, mucho que aprender y sobre todas las cosas que ayudar a la gente, ¿no? Eso, claro. Ayudarnos nosotros para poder ayudar a la gente. Y primero comprender. Comprender que, cómo funciona. Claro. Y lo que tenemos que hacer para mejorar o resolver la situación que fue delicada. Exacto. Y que toda enfermedad tiene su respuesta. Tiene su respuesta. Tiene su respuesta. Gracias. Gracias por estar. Bueno.